Hello, welcome, Elmer. Hello, good evening, teacher. No le puedo oír, no le oigo. Hello, hello. Yeah, now I can hear you. Welcome, okay. Cruz. Hello, Don Cruz. Cruz. Hello. Can you hear me, Cruz? Teacher. Ah, okay, eso está bien. Teacher, ahora vamos a llenar la encuesta. Sí, pero lo vamos a hacer siguiendo las instrucciones que les voy a dar. Ok. Si es que no, tranquilo, señor. How is the weather in your area? Right here is raining right now. No sé cómo está el clima en sus lugares. Hola. Oscuro nada más, teacher, oscuro. Oscuro. Y todo bien. No se ve nada que quiera llover. En esta zona llueve mucho. Llueve. Good evening, teacher. Good evening. Oh. Una consulta, teacher. Dígame. Usted mencionaba que al parecer como que ya había subido las notas o algo como eso, pero no sé si esas iban a ser visibles para nosotros. No. Ahí fíjese que, sí, lo que hago es actualizar el cuadro que nosotros llevamos, donde aparece cada uno de ustedes con sus actividades y sus ponderaciones. Ah, ok. Sí. Entonces creo que ustedes van viendo los resultados por semana, supongo. Okay, let me see how many people we have now. ¿Cuántos tenemos? Wow, tenemos pocos. No sé por qué, siendo la última sesión, deberíamos de tener más. Bueno, yo ya me acostumbré a trabajar con más. Okay, the topic for today is that is there are an objective to describe workplaces. Ese es el tema para nosotros de la última sesión. En cuanto a la encuesta que vamos a llenar, ya les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer para que tengamos muy en claro la forma, la manera como vamos a llenar. Bueno, entonces, estamos listos para iniciar. Solo déjenme tener abierto algo aquí ya para al momento de. La encuesta nos toca a nosotros a las 8:30. Vamos a parar y vamos a iniciar con todo el proceso. Ya los datos ya los deben de tener ustedes en su correo. Incluso el enlace, la orden de inicio. Eso ya se los voy a compartir para ir adelantándome, aunque a la hora de las 8:30, a esa hora se va a tomar. Pero yo puedo explicarles antes algunos detalles porque es primera vez que lo van a hacer. Y me puedo tomar un par de minutitos para poderles explicar cómo va a funcionar esto. Porque no queremos errores. Lástima, no está la mayoría, pero yo voy a aprovechar estos minutos para poderles explicar. Más creo que a ustedes les llegó este correo. Este proceso se completará con la ayuda durante las últimas sesiones de clase, este día lunes 29 de agosto del 2022. Recuerde que es requisito llenar esta encuesta, aunque el alumno no continúe con el siguiente módulo del programa. Luego, el número 2, ¿alguien me lo lee, por favor? INSAFORP solo aceptará una vez este proceso. Leer, tener cuidado con la información ingresada. Ok. Número 3, al terminar de llenar la encuesta, pedir a los alumnos. Bueno, eso ustedes me van a enviar una captura de pantalla con que compruebe que ustedes han tomado la encuesta. Ahí debe de ir su nombre completo. Y esa va a ser enviada al grupo de WhatsApp. Ahora lo del vídeo ya se los voy a mostrar. Hay unas cosas por ahí que yo debo de tenerlas ya ubicadas. Permítanme un segundito. Vaya, los datos que deben de tener a la mano ustedes son orden de inicio. Este número es importante. Entonces a quienes están en computadora les dije que es más fácil porque ahí solo sombreamos y le damos control C y acopiamos y lo vamos a pegar en la encuesta. Pero quienes estén en otro dispositivo, traten, yo les dije que tuvieran de tener estos números en grande para que no haya problema. El nombre del proveedor con el que se capacitó, Inglés Corporativo, RIGO, International, SADCB. Nombre del curso, Inglés Principiante Módulo 1. ¿En qué fecha inició el curso? 25 de julio del 2022. ¿En qué fecha finalizó el curso? 29 de agosto del 2022. Y luego nos aparece el enlace de la encuesta que yo se la voy a proyectar al momento que se llegue la hora. Yo voy a explicar primero, ustedes solo van a ir viendo la explicación, pero les estoy haciendo ya este bosquejito porque bueno, el video se lo voy a poner ahí, pero me gusta hacerlo también antes. Por si hay alguna consulta, alguna duda, ustedes la pueden tener antes. Así es que no sé si hasta estas alturas ya revisaron todo eso y si hay alguna consulta que hacer, pues con gusto. Y si no, al momento que estemos haciendo la encuesta, vamos a ir todos juntos. Acordémonos que es mejor que nos llevemos un tiempo, pero que todo salga muy bien. Y no estar repitiéndola, eso no me gustaría. Así es que si van a preguntar, por favorcito, pues no sé si hay algo que se me ha quedado. Ustedes pueden, ¿cómo se llama? Ahorita consultar y decir, mire, teacher, ¿y cómo puedo hacer en este caso? Incluso les pide el nombre de la empresa, ya deben de tenerlo muy claro. ¿Cuál es el nombre de la empresa? Porque a veces no se acuerdan. Entonces, sí. ¿Hola? Donde dice la número 11, valores de los siguientes aspectos relativos en el curso. Ahí que menciona cómo considera el tiempo del empleado. ¿Sería el empleador o nosotros los empleados? Sí, esa parte de la encuesta yo se la voy a explicar justamente de las 8:30 en adelante. Ah, ok. Sí, okay. Yo me refería a si tenían alguna duda referente a algo en general, porque ya con la encuesta en sí la vamos a abrir hasta las 8:30. Okay. Nadie puede hacerla antes. Por cuestiones de seguridad de que no hayan errores. ¿Verdad? Ya. ¿Hola? De lo que hacemos desde un teléfono, como vamos a ir digitándolo. No lo vamos a copiar, sino que lo vamos a digitar. Como usted dice que vamos a ir todos al mismo ritmo. Sí, lo vamos a ir esperando. Sí. Ajá. Vaya, está bien, eso. Sí, porque si alguien va rápido y después comete un error, no quiero que vayan a decir, no, es que él no explicó. Yo por eso les estoy diciendo que vamos a hacer las cosas con el tiempo pertinente, ¿no? Según el vídeo que presentan también en el enlace de WhatsApp que nos enviaron, creo que a todos en el grupo, sí. Ahí al parecer uno debe de entrar a un enlace donde se va a validar mediante un correo. Ellos nuevamente le mandan un correo con todos esos datos de la información que tenemos, nombre de la empresa con la que nos hemos registrado, nombre, teléfono, y todos esos datos básicamente solo de ir copiando y pegando en los apartados de carácter obligatorio de la encuesta. Sí, esos datos ya... De irse recordando y digitando, porque todos esos parámetros creo que nos los van a enviar, porque obviamente están en la base de datos que la institución tiene hoy por hoy. Esos datos ya están en su correo electrónico. Es correcto, solo es de copiar y pegar, creo que no hay que digitar mucho ahí. Sí, se refería en el caso de Ana Elizabeth que ella lo va a hacer desde un teléfono, entonces se les hace un poco más complejo a algunos, no, que no se puede, sí se puede hacer, pero es más complicado, entonces vamos a ir con paciencia. Bueno, tranquilos, vamos a iniciar, que ya iniciamos, pero bueno, vamos a ver nuestro tema del día de hoy. Bueno, quizá de una vez voy a pasar la lista porque para que así no nos lleve mucho tiempo. Solo pedirle... al momento que actualicé notas, me hacían falta varios. Tengo un caso especial que no tengo ninguna tarea de ninguna semana. Entonces, si ese es su caso, le pido de favor que si tiene alguna pregunta, yo les he venido diciendo que si tienen alguna duda cómo entrar a la plataforma y todo eso, les he venido diciendo. Y bueno, nadie me dijo, mire, yo no puedo. Pero hoy estuve actualizando las notas, como ya dije, y encontré que hay 2 que 3 personas que no han hecho ninguna actividad. Entonces, eso me preocupa porque yo siempre he venido llamándoles. Así es que si hay alguna pregunta referente a eso, también les pido de favor que puedan comentarme ahorita, porque como les digo, sin esas notas es bastante difícil el poder cerrar el proceso. Y ya prácticamente cerramos el día de hoy. Entonces yo solo me quedaría a actualizar el día de mañana, ya lo que hace falta. ¿Alguna pregunta, alguna duda referente a eso? Buenas noches, título. Buenas noches. Una consulta, fíjese que a mí me falta terminar unas 2 tareas todavía. Ah, pero es poco, permítame, quiero ver. Veamos cuáles son. De la última semana, creo que como 3, algo así, o 2 son. No sé si las puedo hacer ahora después de clase. Permítame... Mauricio Alfredo. Sí, correcto. Sí, son de la semana 4. Sí. Sí, son de la semana 4. Sí, hoy las puede trabajar. Ah, va, está bien. Gracias. Sí, sí, ok. Bueno, cada quien sabe su situación. Y yo les recuerdo porque si al final no quiero que vayan a decir, ve, él no me puso la nota. No, yo tengo la plataforma, voy viendo... qué actividades han hecho y cuáles no han hecho. Y por eso les he estado hoy en la mañana, incluso les recordé y les dije, miren, tratemos de cumplir, ¿verdad? Así es. Bueno, ¿quién más me falta? Don Juan Pablo, ¿dónde está don Juan Pablo? Juan Pablo, ahí está. Hi, teacher. Don Juan Pablo. Todavía no ha solventado lo que le hace falta, ¿verdad? ¿Cómo no? Sí tenía pendiente bastante, bueno, un par de evaluaciones, pero las realicé en su totalidad ahora. La semana 4. Por eso como a las 3:30, 4 los hice. Ok, permítame, quiero ver algo acá. Si usted actualice, ya debería aparecerle completo. Sí, es lo que quiero hacer. Ahorita mismo queremos hacer eso. Sí, así para ya tener ¿cómo se llama? Una idea más clara de que todo está yendo muy bien. Bueno, vamos a dejar un espacio al final quizás para que vayamos ordenando y así cada quien, ustedes se van tranquilos y yo también. Bueno, ahí teníamos el tema, there is, there are, an adjective to describe workplaces. Pero les había dicho que antes íbamos a hacerlo en la lista de asistencia para que no se nos vaya a escapar. Quien llegue después se agrega en la segunda vez que pasemos. Alexander. Present, teacher. Ok. Esta última sesión es sumamente importante. Todas son importantes. Ana Elizabeth. Present, teacher. Ana Lizeth Pérez. Present, teacher. Annie. Present. Brian Ernesto. Brian. Brian no la primera. No. Cindy Elizabeth. Cindy Elizabeth. Se me ha levantado Cindy. ¿Qué pasó, Cindy? Dinora. Dinora. Creo que escribió en el grupo que estaba un poco mal de salud, que ya se iba a conectar, creo. Veamos, que no he tenido el espacio. Bueno, no me puse mal de salud, pero espero un poco. Ah, esa era ella, ok. Bueno, vamos a dejarle en stand-by. Elmer. Present, teacher. Germán de Jesús. Present, teacher. Irma Guadalupe. Present, teacher. Ok, bueno, y Cindy, ¿qué pasó? No nos respondió. Aquí estoy, teacher, present. Cindy. Aquí estoy. Cindy, se nos ha perdido, Cindy. No, aquí estoy. Juan José. Present, teacher. ¿Cómo vamos con las tareas, Juan José? Ahorita estoy tratando de ingresar, teacher, pero no logro ingresar a la plataforma. No sé si... Bueno, le voy a escribir, a ver si usted me puede mandar el enlace. Ok. Por favor. Sí. Gracias. Juan Pablo. Present, teacher. Ok. Mario Roberto. No. Mauricio Alfredo. Present. Ok. Mauricio is here too. Silvia Patricia. Silvia Patricia. Present, teacher. Ajá, ok, se nos había ido también. Bueno, luego Fátima, Cristian, Anderson, Melissa, no están. Bueno, ya tenemos la lista, tenemos... Teacher, a mí no me mencionó, teacher. Don Cruz Ángel. Será, sí, pero ya lo tengo registrado aquí. Sí, perdón. I'm sorry, Cruz. Ahí estamos. 2, 4, 6, 10, 12. ¿Por qué tengo aquí 14? ¿Alguien tiene 2 dispositivos? No, ¿verdad? Sí, yo. Ajá, por eso me fallaba la cuenta. Ah, ok, estamos bien entonces. Perfecto. Ok, here we go. Miren, y a todo esto ya el tiempo va avanzando. Estamos a 8 minutos de comenzar la encuesta, pero vamos a iniciar el tema que tenemos para el día de hoy. Y lo vamos a iniciar con esta lectura que dice Pereira, Colombia. No sé si pueden ver muy bien. I don't know if you can see very well. At the end, I need that you take care about the red words. Al final lo que quiero es que le pongan como un poco de atención a las palabras que están en color rojo, pero sí lo vamos a leer todo. Dice, the city of Pereira is known as La Querendona, trasnochadora y morena. In the period of autumn, in the city center, you can see different buildings dominated by the Republican style building of few floors. You can see building from modern style to colonial style, being very few. Being the area covered by the center Ciudad Victoria and Avenue Circunvalar, historical, modern, economic, and commercial center of the city. Matecaña International Airport is the largest and busiest airport in the region, and there is an extensive network of buses running around Pereira, connecting most part of the city. Estamos hablando de una ciudad llamada Pereira en Colombia. Lo que quiero es que le prestemos atención a todas las palabras que están en color rojo y luego vamos a discutir qué función desempeña cada una de ellas en cada oración donde se encuentra. Entonces se lo voy a leer una vez más. Dice Pereira, Colombia. No sé si han oído, sobre esa ciudad. No. ¿No? No. No. Ok. Bueno, leamos entonces. Dice, the city of Pereira is known as La Querendona, trasnochadora y morena, and the peel of autumn. In the city center, you can see different buildings, nominated by the Republican style building of few floors. You can see building from modern style and colonial style, being very few. Being the area covered by the center, Ciudad Victoria and Avenue Circunvalar, historical, modern, economic, and commercial center of the city. Matecaña International Airport is the largest and busiest airport in the region, and there is an extensive network of buses running around Pereira, connecting most part of the city. And you can take a look at the pictures. Le pueden dar una miradita a las imágenes que tenemos ahí. La ciudad de Pereira dice que es conocida como La Querendona, La Trasnochadora, La Morena. Eso, de eso habla. Como la historia de la ciudad de Pereira, ¿no? Pero además de eso, como les dije, pongámosle atención a las palabras en rojo para ver qué función es la que desempeñan ellas. En el centro de la ciudad usted puede ver diferentes edificios denominados por el estilo republicano. Algunos son de varios pisos y puede ver usted edificios modernos, pero también con estilo colonial. Hay algunos todavía. En la Ciudad Victoria, en la Avenida Circunvalar, podemos encontrar que algo histórico, moderno, económico, comercial, ¿no? Una ciudad con esas características. Luego menciona que la Matecaña es el aeropuerto más grande y más ocupado en la región y tiene una gran extensión de rutas de buses. para conectar a la ciudad con la mayoría de la... para conectar Pereira con la mayoría de partes de la ciudad. And you can take the picture. Ahí pueden ver las imágenes. Ahora sí, rapidito, ¿me podría decir alguien qué cree que significan o qué función desempeñan esas palabras en rojo que tengo ahí? Es como un adjetivo calificativo de cada uno de los lugares. Perfecto. ¿Es eso? Muy bien. Bueno, eso es precisamente lo que está haciendo cada palabra de esas que está en rojo. Tal vez no nos vamos a enfocar mucho en la pronunciación, sino en la función que desempeñan, para luego dar inicio con la actividad número 1, pero estoy a 2 minutos sobre la encuesta, entonces esa sí la tengo que tener muy clara porque no me puedo pasar, porque... Vamos a tener a un compañero de la empresa que va a estar monitoreándonos el seguimiento de la actividad. Después de que regresemos de la encuesta, vamos a iniciar con la actividad number 1. As a classmate, which places are in your workplace? How does your working area look like? ¿Sí? ¿Qué lugares hay en su lugar de trabajo? ¿Y cómo lucen? ¿Cómo se ven? Eso sería como la parte inicial de la encuesta. Ahorita ya me marca que tengo que estar dentro de la encuesta. Y vamos a ir despacio, como ya les mencioné. Y lo primero que vamos a hacer es que vamos a ver un video referente a cómo vamos a hacer el llenado de la encuesta. Les voy a pedir de favor que le prestemos la atención debida para luego explicarles paso a paso todo el procedimiento que vamos a seguir. Y si después de ver el video hay alguna pregunta, bueno, vamos a verlo primero y ya luego vamos a discutir si es que hay algo que no se quede o no. Me confirman, por favor, si a la hora de darle play que se oye el audio. Solo me hacen un gesto así para saber. Ok, veamos el video. Encuesta de satisfacción de manera correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico y la vamos a colocar en el punto número 1. En el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera en la información que hemos compartido. Y lo vamos a colocar en el nombre completo. Siguiente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a Inglés Corporativo. De igual manera, vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el número de celular. Posteriormente colocamos el sexo. En el punto número 6 vamos a desplazar la flechita y vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8 vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocar. En el nombre del proveedor vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de formación, que es Inglés Corporativo RIGO International. Vamos a desplazar la fecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarle tal cual está la información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso y vamos a colocarlo. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. En este caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado, ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, según las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta hacia enviado. Cuando ustedes han recibido ese mensaje, favor de tomar una captura de pantalla, compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo según nosotros los tenemos registrados. Y es así como tú debes desarrollar la encuesta de satisfacción. Bueno, ahí está. No sé si tienen alguna consulta antes de que pasemos a la siguiente parte. Si hay algo que no les quedó claro, me gustaría saberlo porque de eso dependemos, ¿no? Que hagamos todo bien. Cuando menciona cursos de interés, no necesariamente tienen que ser relacionados al tema de lenguaje inglés. No, posiblemente podría, un ejemplo, alguien está interesado, por ejemplo, en aprender Excel o Microsoft Word, entonces ahí lo puede incluir. Ok. Ok, ¿alguien más? ¿O todo está claro? A la hora de terminar, donde dice enviar, solo le vamos a tomar la foto donde dice gracias, nada más. Sí, va a ser una captura y ahí, ¿cómo se llama? La va a enviar, pero ya les voy a mostrar. Ya a estas alturas me gustaría que ya tengan identificado su correo. Y toda su información, donde les va a aparecer el orden de inicio, nombre del proveedor, nombre del curso, en qué fecha se inició, que es el 25, en qué fecha finalizó el curso, que sería el día de hoy. Entonces ya ese correo lo deben de tener ahí. Yo voy a abrir desde acá la encuesta para ir haciendo una explicación Ahí la tengo. Sí, pero permítame un segundo que necesito tener algo más acá. Para poder ir explicándoles con detalles. Bueno, esta es la encuesta. Que ya la deberían de tener todos abierta. El enlace... Todos lo tienen, ¿cierto? Yes. Vaya, abramos por favor el enlace para encontrar la encuesta. Como les dije, vamos a hacerlo despacio para que todo nos funcione bien. No podemos, hasta que ya terminamos y decir, ah, me equivoqué en algo. No, no, no. Por favor, me avisan cuando ya lo tengan. Listo. 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 Yeah, teacher. Okay. Dinora ya está acá con nosotros, ¿sí? Sí, ¿verdad? Sí, teacher. Ok. Bueno, entonces, lo primero que tenemos dice, ingrese el número completo de la orden de inicio con guiones y pleca. Será proporcionado por su proveedor y puede copiar y pegar. Por ahí, la compañera ya les compartió en el chat, según logré ver. Bueno, ahí les puso el enlace. Por si alguien no lo tiene. Y ahí mismo están los datos, si no los pueden encontrar de otra forma. Ahí están en el chat, ahí está la orden. Bueno, es más, yo lo voy a copiar de aquí mismo también, para que no sea rápido. Entonces solo lo voy a sombrear y le voy a dar copiar. Lo voy a pegar, ahí lo tengo ya. No sé si lo logran ver. Yes, yes, teacher. Ok, hagamos todos eso, por favor. Quienes por A o B no pueden copiarlo, pues tómense el tiempo para escribir los numeritos. Como dije, vamos a hacerlo despacio. Ana Elizabeth, ¿pudo? Ahorita estoy digitando. Ok, ok, tranquila. Don Cruz. Yes, teacher, yes, teacher. Ok. Don Germán. Ana Lizeth. Ya estuvo el mío. Ok, Alexander. Yes, Alexander, Juan José. Listo, copiado. Ani. Yes, yes, todo bien. Mauricio. Yes. Irma. Jonathan. Sí, teacher, bien. Dinora, Cindy. Yes, teacher. Ok, pasamos entonces al número 2. Nombre completo. Su nombre, su nombre. No me vaya a copiar nada de lo que le han enviado. No, ahí va a escribir su nombre completo. Teacher, ¿empezamos con apellidos o con el nombre? No, nombre completo. Asegúrese de escribir su nombre tal cual lo registró en el curso. Eso es importante. Bueno, ahí me le faltan las tildes. Vamos a ver, Marroquín, Mejía. Cindy, le hemos ocupado su nombre para escribir los datos suyos ahí. Bueno, ¿ya lo tenemos? Yes. Ok, vámonos entonces al número 3, su correo electrónico. Bueno, como tengo el nombre de Cindy, voy a tomar su ejemplo. Bueno, solo es para cuestión de explicarles cómo se va a llenar, ¿no? No necesariamente puedo escribir su correo. Vale, digamos que fuese así, ya lo dejo así. Revisen bien, por favor, que sea su correo, luego su número de celular. En este caso yo me voy a inventar uno. Escribe su número de celular, por favor. Si alguien se ha quedado por A o B motivo, me lo hace saber. ¿Sí? ¿Ya listos para el siguiente? Yes. Ok, en el sexo, tengan cuidado, en el caso yo llené el nombre de Cindy, voy a poner femenino. Luego el departamento de residencia, lo vamos a buscar justamente en el desplegable. Si ella fuese de Cuscatlán, bueno, entonces elijo Cuscatlán, pero cada quien va a elegir el lugar donde reside. Eso sí, tenemos que tenerlo muy claro. Bueno, le vamos a poner San Salvador, San Salvador. Luego el municipio, usted lo escribe, el municipio donde reside. Si ya lo tiene, entonces escribimos el nombre de la empresa donde trabajamos, ¿sí? Déjenme buscar la empresa donde trabaja. Creo que es... Teacher. ¿Ah? I have one question. Dígame. Fíjese que el nombre de la empresa, en mi caso le hace falta 2 letras, no sé si dejarla como me lo enviaron en el correo o el nombre que es. Regáleme su nombre, por favor, quiero revisar acá. Es Fundación y ahí han puesto Fraternidad Misionera. Ajá, de UNUBA, pero en realidad es Fundación de la... De la Fraternidad. Sí. Tomás, creo que... Bueno, consultémosle a la compañera Katherine, por favor, auxílienos en ese apartado, sí, por favor. Buenas noches, no sé si me logran escuchar. Sí, sí, adelante. Okay. Las empresas, los nombres tal cual se los hemos enviado a ustedes a su correo, es según las empresas están registradas en planilla. Y es así también como están registradas ante INSAFORP. Entonces, por ello, deben colocar el que nosotros les hemos compartido. Ok, perfecto. Gracias. Gracias, Katherine. Bueno, cada quien escribe su nombre de su empresa. Voy a quitar este porque puede ser que a alguien se le ocurra escribir el mismo. No, es del de su empresa. Si alguien ya lo hizo, podemos avanzar al 9. Hola, nombre... hola. Hola, hola. Una pregunta. Sí, dígame. Escuché ahí a la señorita Katherine, en base al nombre, decir que lo tenemos que poner tal como ellos nos los han enviado. Esa fue la explicación que ella dio. Enviado al correo, porque es, sí, que yo el correo de esta encuesta no lo encontré en mi correo personal. Yo me estoy guiando por el mensaje que mandaron al grupo de WhatsApp. Si gusta, me comparte su nombre y yo le puedo enviar a través del chat de su, el nombre de su empresa. Juan Pablo Rodríguez Molina. Tecniseguros S.A. Sí, yo le he puesto Tecniseguros S.A. de CV, pero no sé, ¿verdad? Para bueno, estar ahí, seguro. Sí, ahí se lo va a enviar porque lo que yo tengo acá, solo tengo hasta SA. Ah, ok. Sí, pero ya esperemos. Basta, bueno. Sí, ya me lo envió. Va, ahí puede copiar. Gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? No, de mi parte no, gracias. Ok, ¿los demás? ¿Estamos bien? Preguntemos. Yes. Ok. Yes. Bueno, si no hay preguntas. Ana Lizeth Pérez, ¿todo bien? Todo bien, teacher. Ok, Ana Elizabeth. Todo bien. Don Germán. Don Germán de Jesús. Yes, teacher. Todo bien, todo bien. Sí, ok. Okay. Pasemos al siguiente apartado, sería el número 9. En el desplegable vamos a buscar el nombre del proveedor con el que se capacitó. Nos desplegamos y encontramos el que dice Inglés Corporativo, RIGO, International, SADCB, y ese es el que vamos a seleccionar. ¿A dónde va? Y ya lo encontraron. Vamos al nombre del curso. Ahí aparece incluso en el chat. La compañera lo compartió. Inglés principiante módulo 1. ¿Lo encontraron? Yes. Bien, entonces me avisan si ya hemos completado el apartado 10, por favor. Yes. Yes, teacher. Ok, número 11 dice, valore los siguientes aspectos relativos al curso. Aparecen tres. Perdón, dígame. Estoy en la 10, ¿qué fue lo que dijo? Perdón. En el número 10, el nombre del curso. Okay, ese, okay. Por ahí se lo dejaron en el chat. Inglés principiante módulo 1. Okay. Gracias. Ok. Copie y pegue, por favor. Bien, leo los apartados del ítem 11. Dice, ¿cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? Aquí tengamos cuidado porque va de menor a mayor. Entonces, si a usted considera que fue excelente, es justamente acá donde vamos a dar clic. Luego, ¿qué opina del contenido y estructuras del curso? Si usted dice que excelente, pues bueno, le damos clic acá. ¿Qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? Entonces, asegurarnos que debemos de marcar, deben de haber 3 puntos, 3 marcas. Eso es importante. Luego vendríamos ya en el número 12 que dice en qué fecha inició el curso. También ahí en el mensajito que compartió la compañera y aparece que fue el 25 de julio. Entonces le damos clic acá donde está el calendario. Luego le doy clic en esta flechita y me ubico en el 25 y ya me queda automáticamente la fecha acá. Luego, ¿en qué fecha finalizó el curso? Hacemos lo mismo. Me dicen si puedo continuar en el número 13 o los espero. Hola. Hola. Sí, teacher, sí. Continúe, teacher. Ok, perfecto. Entonces dice que finalizamos el 29, que ahí lo tenemos marcado. Le doy clic de una y ya me dejó la marca hasta ahí. Ahí tengo ya. Ahora, en la número 14, antes de que usted la marque, le voy a pedir que me preste atención. Cada uno de los participantes, o sea, de ustedes, debe de marcar satisfecho o insatisfecho. Ojo con lo que les voy a decir. Les aclaro que este punto no se refiere a cómo usted se siente con usted mismo por haber cumplido o no. Tampoco se refiere a que no le parecen Cosas como el manual o el hecho de mantener la cámara encendida o alguna acción de alguno de los compañeros o mucho menos que se sientan insatisfechos por la deficiencia del servicio de internet contratado. Eso no se toma en cuenta. Este punto se refiere únicamente, oigan por favor, cerremos micrófono, alguien tiene micrófono abierto. Gracias. Este punto se refiere únicamente a cómo he impartido la clase pedagógica académicamente y cómo nuestro equipo administrativo les ha apoyado en cada uno de los procesos. Si usted está satisfecho con eso, entonces usted le va a poner satisfecho. ¿Sí? Usted puede seleccionar cualquiera de las dos opciones. Al seleccionar la opción de insatisfecho, nosotros nos damos por enterados que no procederá con la inscripción del siguiente modo. Bien, entonces, favor poner atención a esa parte. Al momento de seleccionar satisfecho o insatisfecho, hay que enmarcarse precisamente si las clases las impartí pedagógicamente, acordes en forma muy académica, y si el equipo administrativo pues le apoyó cuando tuvo alguna necesidad. Entonces ahí... Tengo una pregunta. Dígame. Fíjese que yo por motivos personales ya no voy a continuar. Sí. Entonces... pero, sin embargo, el curso, pues, me parece que estuvo todo... Me siento satisfecho por eso, pues. Ah, ok. Entonces, no hay problema. Usted marca satisfecho. Y en su momento, cuando a usted le consulten, usted va a poner sus razones. Ok, de acuerdo. Gracias. Que lo mejor hubiese sido, pues, que usted continúe su proceso. Ok, la número 15. Mencione que otros cursos son de su interés. Lo que ya mencionamos. Si usted tiene interés en otros cursos y usted considera o ha oído que INSAFORP los imparte, bueno, usted puede poner ahí lo que usted estime conveniente y al final, el número 16, si usted tiene algún comentario referente al curso, pues usted lo puede escribir ahí. Y si no, pues usted lo deja así. Luego le da a enviar y comienzo yo a contabilizar las capturas con sus nombres respectivos. No solo me vayan a enviar la captura, sino que tiene que tener su nombre. Ok, bueno, estaríamos hasta ahí. Si alguien tiene alguna pregunta antes de que le den a enviar, por favor asegurémonos que todo está bien para que no hayan errores. Así es que si tienen alguna consulta, con gusto yo les apoyo. Son ejemplos de cómo yo puedo llenar, si yo quiero llenar, hacer algún comentario, ¿sí? Bueno, estoy a la expectativa de si hay algo que no les quedó claro. Todavía estamos a tiempo si no se ha enviado. Bueno, como que ya comenzaron a caer las notificaciones. La captura la mandamos al grupo, teacher. Sí, al grupo, por favor. Teacher. Hola. Alexander pidió el nombre de la empresa. No escuché o no sé si ya se lo enviaron. Alexander. En el chat. Permítame un segundo que no. ¿Dónde me voy? ¿Dónde ganar? Me puse mal. Tengo que menos. O en el chat de acá. Déjenme ver. Ah, podría compartirme el nombre del empresa donde laboro, que está registrado mi nombre de nombre. Wow. Permítame un segundo, veamos cómo parece. Renta de maquinaria industrial. Es lo que tengo, eso es lo que le voy a compartir. SA, no tiene puntos esto, TCB. Bueno, veamos. Ya vamos a contabilizar quienes ya lo han enviado. Aquí don Johnny no me puso el nombre completo. Siempre les digo que me lo deben de poner. Ahí escríbalo ahorita mismo, por favor. Hola. Bueno, vamos a contabilizar. Tengo a Cindy, Annie, Elmer, Silvia, Ana Lizeth Pérez, Dinora, Irma, Ana Elizabeth Sánchez, Juan José, Jonathan Ernesto. Acaba de llegar el de Alexander Vladimir, Cruz Ángel López y este último Germán de Jesús. Es decir, tengo 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 13. Tengo 13 y acá conectados tengo. Alguien me falta. ¿Quién me falta? Mauricio Alfredo. 14. Y había alguien que tenía 2 dispositivos, me dijeron, sí. Sí. Ok, entonces somos 14. Yo faltaba, teacher. ¿Hola? Ya se lo envié, yo faltaba. ¿Juan Pablo? Sí. Déjeme ver. Y no le puso nombre. Ah, muchacho, no le puso nombre. Sí, le puse mi nombre. ¿A dónde? Debería aparecer ahí. Claro. Le puse hasta con apellido, se lo puse. Perdón, hasta con tilde en el apellido. Es escribirlo en WhatsApp, enviarlo con la captura. Así como los anteriores, ve ahí. ¿Ya lo vio? Sí, sí, ahorita se lo mando. Por favor. Ahí está Juan Pablo Rodríguez Molina. Gracias. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15. 15 y aquí tengo conectados. Entonces no hay nadie que tenga dos dispositivos. O ya cerró uno, quizá quien tenía dos. Yo tengo dos todavía. Sí. Entonces hay alguien que me envió captura o que no está conectado. 3, 6, 9. Veamos 2, 4, 6. Sí. Bueno, ahí estamos. Entonces, creo que ya con eso tenemos completo. Sí, antes de que se me escape, solo pedirles que enciendan sus cámaras para hacer una captura. Necesito hacer una captura completa porque ya al final algunos por A o B motivos se desconectan. Entonces, yo necesito tener una captura para por cualquier cosa que suceda. Todavía me falta Juan Pablo. ¿Falta quién? Bueno, vamos a esperar. Me faltan 4 que enciendan cámara. Cierra el micrófono, por favor. No sé, me parece como que alguien se salió, pero no. Bueno, solo falta Juan Pablo, Silvia y Dinora. Cindy se desconectó ya, teacher. No quiso salir en la foto, ¿se dan cuenta? Se dan cuenta. No, dijo, yo no aparezco ahí. Bueno. Esta es la foto del recuerdo, ¿va? Pues claro, pero como... Es porque al final se desconectan, entonces no tengo la forma de cómo hacerlo. Entonces pues lo vamos a hacer ahorita porque después algunos se van. Permítame un segundo, vamos a scrollear esto. Parece que se me ha quedado en stand-by, no sé por qué. Desconozco por qué se me quedó en stand-by. Y quizá vamos a tener que hacer otra captura porque don Juan José nos quedó dormido en la primera. Sí, ahí está, mire, se quedó dormido, ya la vi. Bueno, la vamos a quitar para que no... Vaya, viendo para acá. Viendo para acá. Ahí cuando va a pegar ahí él. Ahorita. No bajen la mirada, por favor. Whisky. Mire que nos está costando esta foto, fíjese. No sé por qué nos está costando. Más creo que Dinora la veo, no sé, se ve como que está dormida. Bueno, vamos a, and I don't feel good. I know. Permítame un segundito, vamos a ver si las logro compartir, a ver si las logran ver. Ahorita se va a conectar Cindy, dice, porque tuvo problemas con el internet. Bueno, vamos a hacer una captura de nuevo. Vamos a esperarla, porque me gusta que todo el grupo quede ahí. Pero alegres, contentos, riéndose, que ya es el último día, pero algunos los veo tristes, no sé. No sé qué les pasa, jóvenes. Tristes porque ya terminó. No, pero ya comienza, muy rápido va a comenzar el siguiente módulo, no se preocupen por eso. Ya apareció, no ha aparecido Cindy. Cindy. Ok, vean hacia acá, por favor. Vean su cámara. Vean su cámara. Tranquilo, sin moverse. No, pero Cindy no está. Bueno, vamos a hacer ya más. Alguien más se desconectó. Ahí apareció, ya apareció, ahorita. Va, tranquilo, sin moverse hacia ningún lado. Yo les aviso. No se mueva, por favor. ¿Y qué pasó con Cindy? Me apareció la imagen. Ahí está, yo creí que era un retrato, una foto, pero no, ya la vi que es ella. Como usted dijo que no se muevan. Sí, por eso se quedó, yo dije, ve, me puso el... Vale, a mí me dicen foto y yo poso. Ok, permítame, la vamos a dejar aquí. Veamos si se las puedo compartir, a ver si les gusta. Listo, teacher. Sí, ya nos podemos mover. Vamos, sí, claro, sí. Ahorita okay. solo se las quiero compartir para ver si les gusta. Si no les gusta, entonces vamos a hacer otra, pero es que al final todo el mundo se va, entonces ya no se puede. Déjenla de recuerdo. Vamos a ver dónde está. Por aquí está. Wow, tanta foto. ¿Para dónde la envié que no la veo acá? Me perdió, no la encuentro. Observen, vean a ver si es esa, si les gusta. Si es o no es. Hola. A mí no me aparece nada, teacher. Sí es. No, esa es. Mire, Cindy quedó así, como la portada que ponía siempre. ¿Dónde la envió, teacher? Ahí al chat. Al chat de Zoom. Sí, en Zoom. Está perfecta. ¿Le gusta? Sí, ¿verdad? Sí, porque unos salieron viendo para un lado y otros viendo para abajo, así como yo. No, yo les dije no se muevan y ustedes se movieron. Entonces, bueno, al final hacemos la última con más, ahí se ponen así. Con talento. Sí, no, con talento y con cara de TikToker y todo el rollo ahí. Bueno, estamos sobre tiempo, vamos a avanzar en en lo que vamos a hacer, porque hay algunas cositas que quizás vamos a tener que avanzar. Y nos vamos a centrar justamente en esta parte donde dice adjectives to describe places. Estos son algunos adjetivos para describir lugares. Luego los vamos a combinar con el there is y el there are, que a eso nos referimos. Entonces, I invite you to read all these adjectives. If you don't know, maybe some of them, don't worry, you can make a screenshot and later on you can look it up in the dictionary. We have alive, amazing, beautiful, bright, calm, colorful, creepy, crowded, deserted, different, dry, enchanting, fresh, hot, incredible, interesting, magnificent, mother, fairy tale, like fairy tale, mystical, ocean, majesty, impressive, spacious, dazzling, evocative. Entonces ahí hay una lista. Que necesito que ustedes la manejen. ¿Sí? Algunas palabras posiblemente sean nuevas para usted. Por ejemplo, esa palabra creepy. No sé si ya la habían oído antes. No. Creepy. Creepy es algo espeluznante, escalofriante. Eso es creepy. De ahí crowded, deserted. Creo que esas sí ya las han oído, ¿cierto? Hagan su captura, por favor, que es necesario. Y esta otra sí ya la habían oído. Dazzling. Dazzling. No. Deslumbrante. Cegador. Despampanante. Llamativo. Resplandeciente. Todo eso significa. Ok, tratemos de leerlo, por favor. Le voy a pedir a un voluntario who wants to read it, who wants to do it. Hola. Hola. Me, teacher. Ok. Adjectives to describe places. Alive, amazing, beautiful, bright, calm, colorful, creepy, crowded, deserted, different, dry, enchanting. Enchanted, fresh, hot, incredible, interesting, magnificent, modern, fairy tale, What is the pronunciation of? Fairy tale, like fairy tale. Ah, fairy tale, like mystical or? Yeah, mystical. Mystical, yeah. Ancient or ancient? Ancient. Ancient. Majestic, impressive, spacious, dazzling, evocative. Okay. ¿Alguien más? Ancient, ancient. Ok, ¿alguien más desea leerles? ¿No? Okay, you have like 27. No, yeah, 27 different adjectives to describe places. Okay, let us continue then if you don't want to read it. Okay, now what we are going to do is that we are going to classify this adjective in positive and negative adjectives. Vamos a hacer una clasificación de cuáles son positivos y cuáles son negativos. Posiblemente algunos también han de ser como nuevos para algunos de ustedes. Ahí tenemos baffling, impressive, rundown, top of the earth, lively, upstanding, artful. Picturesque. Bueno, y si algunos o la mayoría los consideran que no están dentro de su vocabulario y que va a ser difícil el poderlos clasificar, solo haga una captura y luego usted lo realiza en su tiempo, como usted guste. Y así puede tener su diccionario con usted. ¿Ya hizo la captura? Yes. Yes. Okay. Okay, ahora veamos lo siguiente. Dice, these adjectives are used to describe houses and apartments. Ojo con eso. Estos adjetivos son usados para describir casas y apartamentos. Ahora usted tiene que como que hacer una selección, ¿no? Permítame que necesito mover algo de acá y se me hace difícil. Ajá. Okay, hold on a second, please. Un segundo, por favor. Ahora lo que usted va a hacer es que va a decidir si son considerados negativos o positivos. Para negativos solo le va a poner una N. Para positivos usted les pone una P. Ahorita se los comparto otra vez. Ahí están. Ahí tenemos bright, comfortable, convenient, rampant, dangerous, dark, dingy, expensive, huge, inconvenient, messy, modern, neat, noise, private, quiet, run down, safe, small, spacious, tiny, uncomfortable, luminous. Clasifíquelo para que luego hagamos la parte siguiente, que sería buscar el antónimo de de cada uno de los que aparecen en la lista, pero primero hagamos la clasificación. Hello, teacher. Hasta ahorita me voy pudiendo conectar. Brian, ¿usted no realizó la encuesta? No la he realizado, teacher. Hagamos algo. Le voy a pedir a los compañeros que me... Si pueden hacer una captura, por favor, para poderle ayudar a Brian. Hagan una captura en lo que ustedes están... trabajando, le vamos a ayudar. Ya la hicieron. Yo sí, sir. Alguien la comparte, por favor, al grupo. Brian. Dígame, teacher. Váyase, por favor, al chat de Zoom y ahí va a encontrar una información donde dice datos del curso de Katherine Domínguez. Ahí hay un enlace para tomar la encuesta. No me aparece en el chat, me aparece en blanco. Ah, como no estaba. Déjenme ver qué puedo hacer. Permítame un segundo. Por ahí se lo envié. Hoy sí, teacher. Vale, entonces le va a dar clic ahí donde dice enlace para tomar la encuesta. Ajá, y la lleno. Sí, luego le voy explicando los pasos. Ok. Ya estoy adentro de la encuesta. Ahí mismo en ese mensaje está la información. Ah. Ok, la información le va a aparecer. Lo primero que va a decir es ingrese el número completo de la orden. Ajá. Con guiones y plecas. Eso solo lo puede copiar usted del chat de lo que le acabo de enviar. Ok. Ahí dice orden 28.637 70490114 pleca 2022. Esa es la orden. Ok. ¿Está desde el teléfono o desde una compu? No, desde el teléfono estoy, dicho. Bueno, ahí verá usted si puede copiar y pegar. Sí, ahorita. Hasta donde dice pleca 2022, ¿verdad? Sí, hasta ahí llega. Ok. El nombre completo. Ya lo tiene. El número de orden, ¿sí? Sí, ya. Vaya, entonces, después de eso, nombre completo suyo. Ok. Ya ya puse el correo, el nombre y el número de teléfono. Número celular ya lo puse. Sí, ya. Ok, selección de sexo. Sí, ya. Departamento donde reside. Ya, en el municipio. El municipio se escribe, ¿verdad? Sí, se lo escribe usted. Una consulta. ¿Ponemos el nombre completo de la empresa? O como... Sí, empresa donde trabaja, renta de maquinaria industrial SADCB. Así es. Ah, ok, sí. Todos esos datos los enviaron a un correo Ok. O sea, no lo... Donde dice nombre de proveedor con el que se capacitó. Sí, ahí va a desplegar y va a encontrar donde dice Inglés Corporativo, RIGO International SADCB. Sí, ya lo encontré. Ok. Nombre del... ¿Hola? El nombre del curso, teacher. Nombre del curso, cópielo del mensaje que le dejé en el chat de Zoom, Inglés Principiante Módulo 1. Ok. Ahorita quiero ver. ¿Con las comillas lo dejo sin las comillas? Sí, así lo puede dejar. Ok. Luego en el 11 valore los siguientes aspectos relativos al curso. Ajá. Cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso. Al lado derecho le aparece excelente, bueno, aceptable. Usted va a dar clic justamente donde usted considere. Vaya, ya le di. Ahora en la 11 dice, valore los siguientes aspectos. ¿Sí? Sí, sí, sí. Valore los siguientes aspectos relativos al curso. Entonces ahí le aparecen 5 opciones. Si usted considera que es excelente, va a marcar el de la derecha. Ah, ok. Sí, ya llené las 3, ahorita voy por la 12. La fecha es la misma que aparece, ¿verdad? De inicio. Sí, ¿verdad? 25 del 7. Ahí dele clic en la esquinita de un calendario. Ajá. Ahí dele clic. Sí, ahorita ya le di clic. Luego en la flechita de la izquierda se desplaza hacia el mes de julio y elige 25 y ya le va a quedar ahí. Le va a quedar 25-7-2022. Sí, ok. La finalización sería ahora. 29-8-2022. Sí, 29-8-2022. Luego en la 14... Ajá. Le pregunta su nivel de satisfacción. En ese punto se refiere únicamente a cómo como facilitador he impartido la clase. Si ha sido de forma pedagógica, de forma académica y si el equipo administrativo le ha apoyado en cada uno de los procesos. Ah, ok. Ahora usted puede seleccionar cualquiera de las dos opciones. Al seleccionar la opción de insatisfecho, nosotros nos damos por enterado que no procederá con la inscripción del siguiente módulo. Ah, ok. En la 15 mencione otros cursos que son de su interés. Sí, ahí si hay algún otro curso que le llame la atención, usted lo escribe ahí. Si no, solo le pongo no. Sí, así lo que le puede escribir. Y en los comentarios es obligatorio, ¿no? Si no tiene ningún comentario, lo puede dejar en blanco, incluso el 15. Ah, ok. Bueno. Y luego le da a enviar, asegurándose que ya todo hizo bien. Y hace una captura y le pone su nombre y me lo envía. Ok, ahorita lo envío. Ahí está. Bueno, esperemos que todo haya sido bien. Sí, sí, teacher. Okay, going back again with the slide that I was sharing with you. Regresando a lo que estaba compartiendo. Ahí tenemos la tabla de objetivos. Usted ya hizo la clasificación. Yo lo voy leyendo y usted me va diciendo si positivo o negativo. Bright. Positive. Okay, comfortable. Positive. Convenient. Positive. Rampant. Negative. Okay. Sí, porque ese cramping, ¿qué es? Eso es reducido. Uh-huh. Cuando en un lugar no hay espacio suficiente. Ok, dangerous. Negative. Negative. Dark. Negative. Ok. Dingy. Negative. ¿Saben el significado de esa palabra? Sí. No. Eso puede ser sucio. Sucio. Deslucido. Empañado. Eso es dingy. Ok, expensive. Negative. Okay. Huge. Positive. Oh. Inconvenient. Negative. Messy. Negative. Desordenado, es eso, ¿cierto? Mm-hmm. Yes. Ok. Modern. Positive. Okay, neat. Neat. ¿Saben lo que significa neat? No. Ordenado, limpio, límpido. Okay, noisy. Negative. Private. Positive. White. Positive. Ran down. ¿Sí? Ran down es algo como de bajo nivel, ¿no? Desvalorizado. Eso es run down. Ok, safe. Safe, seguro. Hello. Positive. Small. Negative. Spacious. Positive. Tiny. Ese es pequeño, diminuto, ¿verdad? Chiquitito. Chiquito, negativo. Uncomfortable. Negative. Luminous. Positive. Ah, ok. Ahora hagamos lo siguiente. From the list above, now write the antonym. ¿Saben cuáles son los antónimos, cierto? Por ejemplo, si yo tengo bright, ¿cuál sería el antónimo? Hello. El contrario, ¿cuál sería de bright? Sería dark. Ah, ajá, ok. Sería dark. O sea, sí. ¿Sí? En el siguiente, comfortable, ¿sería cuál? Ya se lo dije, mire. Me equivoqué en una letra, por cierto. Ancon, no ancor. Pero vamos a borrar. Así. Okay, hagan los demás, por favor. You can do the rest. Convenient, cramped, dangerous, dingy, tiny, messy, modern, and noisy. Okay, let me know if you finish, please. Convenient? Hola, hola. Inconvenient. Okay, inconvenience. Cramped. Spacious. Uh-huh. Okay, spacious, dangerous, dangerous. Safe, no sé cómo se pronuncia, teacher. Safe o safe, okay. ¿De verdad? Dingy. Not new. New. Okay, how do you say? Dingy? Need. What about tiny? Cute. Okay, messy. Oh. Messy. Hello. Bueno, dejemos de último Messi. Mother. Mother, mother. Rundón, rundón. Desvalorizado, ok. Run down. Run down. And noisy. Noisy could be quiet. Quiet, uh-huh. Bueno, por ahí va. Son palabras nuevas que les van a servir mucho. Pero por el tiempo, tengo poco tiempo y necesito cubrir algo más acá. Permítanme. Un segundito. Ok, aquí los tengo como clasificados. Voy a hacerlo de manera rapidita porque ya no tengo mucho espacio. Necesito borrar algo acá que no se pueda. Ok, ahí los tengo clasificados. Adjective to describe places. Ahí tengo food, tasty, hot, delicious, spicy, bland, interesting. Tengo downtown or countryside, noisy, quiet, unattractive, attractive, clean, polluted, crowded. Referente a weather, tengo hot, cold, warm, humid, dry, cloudy, sunny, rainy, snowy. Transportation, we have cheap, expensive, inconvenient, uncomfortable, or comfortable, clean, and dirty. And when we talk about houses and buildings, we can say pretty, ugly, small, tall. Road, cuando hablamos de calles, wide, narrow, in good condition, in poor condition, or busy. Restaurant or hotel, inexpensive or expensive, clean and dirty. And when we talk about people, we can say friendly or unfriendly. Helpful or unhelpful, welcoming. Hagan ahí una captura, por favor. Antes de pasarlo, ya lo tenemos. Bueno, veamos qué sería como la última actividad, pero antes de eso déjenme buscar algo más acá. Permítanme un segundito. Solo les ubico la última parte. Ok, sería lo siguiente. Ahí está, dice how to use adjectives before nouns. Cómo usar adjetivos antes de nombres. Ahí dice positive and negative. For example, there are comfortable rooms. Ah, ok, hay cuartos que son muy confortables. There is a huge parking lot. There are nice places to rest. There is an illuminated training room. Esos serían como positivos de lo que estuvimos mirando. En la parte negativa, there is a narrow reception area. There are small offices or tiny offices. There is a disgusting kitchen area. There is a smelly living room. Entonces, como ustedes pueden observar, usamos primero el adjetivo y después el nombre. Aquí, pongámosle atención por favor a esto. Por eso dice cómo usar adjetivos antes de los nombres. Y lógico, lo voy a combinar con there is o there are, si es singular o es plural. Entonces, en inglés siempre va a ir primero el adjetivo y después el nombre. Por ejemplo, en español yo digo Casa Blanca. Primero va el nombre, que es casa, y blanco, que sería el adjetivo. En inglés es al revés. White House, the White House. La blanca casa, dice alguien al traducirlo. ¿Sí? Dice, oiga, beautiful girl. No, y en español decimos al revés, ¿no? Entonces, cerramos con el ejercicio 5. Complete las oraciones usando las palabras dadas en forma correcta. Small gym, new training room, clean cafeteria, small meeting room, unpleasant bathroom, tiny cubicle. Ok, tratemos de resolver esas oraciones, tomando en cuenta la forma de cómo debe de ir el adjetivo y del nombre. Para los que tienen su material a la mano, les ubico que es la página 44. Para darles una idea, ¿cómo yo voy a combinar la primera? ¿Cómo sería? Vamos a resolver esa, para que tengan una idea. ¿Estoy en singular o en plural en esto de small gene? Singular. Ah, singular. Entonces voy a escribir así. There is. ¿Sí? A small gym. Ya tengo la primera. Mire, there is a small gym. Hay un gimnasio pequeño. Ok, ahora usted continúe con las demás. Usted me va a decir si va a usar there is o there are. Okay, cost of the time. How do you resolve the second one? There are. There are. A new training room. Ya no vamos a usar a, sino que como ya es plural, va a decir there are new training rooms. Ya no va a decir a. Ok, la número 2, clean cafeterias. Cafeterias. Sería la número 3 porque hay dos número 2, dicho. Es cierto. Sería la número 3. There are. There are. There are clean cafeterias. Sí. Okay, number 4. There is. There is. A small meeting room. Ahí sí tenemos que usar el determinante. A small meeting room. Okay, number 5. There are. There are pleasant bathroom. Y nos ha hecho falta, acuérdense, a mí se me escapó. Siempre hay que ponerle punto al final, porque si en la plataforma por un punto les puede salir mala. Quedaría la última así. There is a tiny cubicle. Acuérdense que el adjetivo siempre va a ir antes del nombre. Bueno, si gusta hacer captura, por favor. Bueno, por ahí. Bueno, algunos ya se desconectaron justo como les dije, quizás por algunas inclemencias del tiempo, ¿no? Bueno, vamos a pasar lista la última vez. Alexander Vladimir. Present. Ana Elizabeth Sánchez. Present. Ana Lizeth Pérez. Present. Okay, Brian Ernesto. Present, teacher. Okay, Cindy Elizabeth. Present. Cruz Ángel. Present, teacher. Dinora. Elmer. Present. Bueno, Dinora sí está, pero anda mal de salud. Germán de Jesús. Present, teacher. Ok, Irma Guadalupe. Present, teacher. Jonathan Ernesto. Present, teacher. Juan José. Present, teacher. Juan Pablo. Creo que tuvo problemas de conexión, teacher. Sí, él escribió, cierto, Silvia, gracias. Mauricio Alfredo. Present. Bien, Mario Roberto, si no está. Silvia Patricia. Present. Fátima El Carmen, Cristian Denis, Anderson Melissa. Bueno. Todo lo que comienza también termina. I know maybe a lot of you, some of you were waiting this moment. Posiblemente algunos de ustedes estuvieron esperando este momento y dijeron, no, yo quiero finalizar este módulo. Y es entendible no cambiar el ritmo de vida que llevaban a estar bajo otro esquema. Pero what I can tell you is that every effort that you are going to do, you are going to receive a good reward. Van a recibir una recompensa muy buena. En lo personal, agradecerles por el tiempo que estuvieron ahí presentes conmigo. Lástima no pudo ser el 100% por X o Y motivos, ¿no? Pero como ya dije, en lo personal traté de hacer todo lo que estuvo a mi alcance para poder ayudarles. Y bueno, yo solo invitarles a que sigamos adelante en el siguiente módulo. Independientemente quién sea el que les va a brindar el módulo, siempre vamos a aprender algo, pues. Así es que para cerrar me gustaría tener un par de comentarios respecto al módulo. Y si realmente pues llenó las expectativas que ustedes tenían, porque cuando uno se somete a algo, siempre lleva en la mente algo que quiere alcanzar. Y posible también alguien me va a decir, mire, yo sentí difícil, claro, después de dejar el estudio de varios años se siente no tan confortable, pero a medida que vamos avanzando el cuerpo mismo se va adaptando. Yo le aseguro que aunque sabemos que terminamos hoy, más de alguno va a estar programado y va a decir, bueno, tenemos clase, va a decir el día de mañana. Y eso así es. Entonces, pues invitarles a que sigan adelante. El proceso apenas inicia, ustedes habrán de hacer su tiempo y su forma de cómo ir aprendiendo más y más y más. Así es que yo ya hablé mucho durante el módulo, les voy a dejar el micrófono abierto para que puedan expresarse. And all ears, you can tell me, whatever, in Spanish or in English, it's up to you. Y terminaría el día de hoy con Silvia Patricia, si todavía le quedó alguna duda, tiene 10 minutos al final de la sesión. Ok, teacher. Bueno, lo veo tan callados, no sé, su silencio. Ese silencio puede significar mucho, ¿no? No, en realidad, teacher, agradecerle pues por su paciencia y el tiempo que nos dedicó. En realidad, la capacitación estuvo bastante interesante. Pero como usted mismo lo confirmó, que ya, por ejemplo, en el caso mío, ya tantos años, me fue un poco difícil. Pero transcurriendo el tiempo, sí, le fui tomando forma. Pero agradecido, en realidad, porque sí se le notó que tuvo una gran paciencia para explicarnos y podernos corregir la pronunciación. Solamente gracias, teacher. Ok, thank you, don Germán de Jesús. Sí, gracias, teacher. En lo personal, creo que cada uno tenemos diferente método o ritmo de aprendizaje. Quizás algunos, bueno, hablo por mí, ¿verdad? Porque quizás de repente me cuesta un poco aprender. Sin embargo, tal vez alguna técnica siento que mejora un poco en la adquisición del conocimiento, como por ejemplo si fuera un poco más interactivo de repente, porque no soy mucho de ponerme a leer un texto, de ponerme a leer todo un libro. Entonces siento que a la larga voy a terminar de leerlo, pero casi no aprendí nada. Entonces, sin embargo, si hago un ejercicio un poco más interactivo, siento que se me queda un poquito más una palabra o una forma de decir algo. Así lo veo yo, ¿verdad? Entonces, quizás fueron las partes en las que más aprendí de repente, ¿verdad? En los ejercicios que se hicieron en su momento. Y pues nada, ¿verdad? Que agradecerle también la paciencia que nos tuvo, ¿verdad? Para podernos enseñar al ritmo, porque de su parte creo que también es un poco difícil, pues, adaptarse al ritmo de todos, ¿verdad? Pero pues ahí se ha visto el esfuerzo bastante, ¿verdad? Y nada más pues agradecerle. Ahí toca que hacer malabares para poder encajar en todos y que algunas actividades puedan servirles a unos, luego otras a otros. No nos casamos solo con una herramienta o con una técnica, sino que vamos aplicando diversas. Bueno. Ok, teacher, igualmente gracias por la paciencia que nos ha tenido. Quizás yo he sido uno de los que he estado menos, ¿verdad? Pero el poco tiempo que he estado en el curso siento que me ha ayudado un montón a retroalimentar todo lo que había visto a lo largo de tercer ciclo de bachillerato. Pero sí siento que me ha ayudado bastante en lo poco que he estado, ¿verdad? Gracias. Ok, thank you, Brian. Buenas noches, teacher. Creo que todos vamos a coincidir en la misma idea de su compromiso para enseñarnos y la paciencia que ha tenido. Pues eso quería marcarlo y creo que todos lo tenemos claro, ¿verdad? Agradecemos por su capacidad de enseñar y por su paciencia que ha tenido todo este curso. Ok, thank you, Alexander. Por mi parte también agradecerle, teacher, porque la verdad que las clases han sido súper dinámicas y eso me ha ayudado a adquirir mejor conocimiento. Ok, Silvia, gracias. Teacher, en mi caso, como ya decía usted, habemos personas que ya hace muchos años dejamos de estudiar y no le hemos puesto, bueno, en mi caso, nunca le había puesto interés en aprender inglés y se me despertó, ¿verdad? Ya mi edad de querer aprender y sigo, pero sí le digo que es bien difícil porque casi no comprendía muchas cosas y hay muchachos que sí le pueden bastante. Entonces, pero a pesar de que me es bien difícil, yo quiero continuar con el curso. Y yo estoy bien agradecida con usted porque también coincidimos todos en que usted ha tenido mucha paciencia y la forma de que nos enseñó pues fue muy bonita. Entonces agradecerle por esa todo lo que nos gracias comparte. Ana Elizabeth. Thank you. I do really appreciate all your comments. And it motivated me in order to continue doing my job in the best way, you know. Because every module that you are going to be getting or reaching, of course, that is going to be maybe a little harder, but in that way you are going to practice English with the rest of the class. Of course, I recognize that this is module one, we have only a few conversations, but in the rest module, you are going to have the opportunity maybe in every class to have a conversation and practice with somebody else, and that way you are going to increase your knowledge. Ya en los módulos que vienen, van apareciendo ya más conversaciones hasta un punto que casi a diario se hacen conversaciones, porque esa es la forma de cómo poder tener mejor fluidez en el idioma porque es lo que buscamos. Bueno, ya no les quito más el tiempo. No sé si alguien más tiene algo por decir. Si es solo así, una consulta, teacher. Automáticamente tendríamos que renovar, no sé, de repente la inscripción o, bueno, digo por mi caso, porque lamentablemente por temas de tiempo ya no puedo seguir porque me estoy chocando con lo que tengo de la tesis y lamentablemente ya el tiempo ya no lo puedo expandir más, entonces no sé si automáticamente ya quedamos fuera los que no renovemos o no sé cómo sería el proceso. Más creo que les van a mandar un correo, se van a comunicar con ustedes. Les van a pedir alguna información, entonces usted ahí puede expresar su situación. Ah, ok, excelente, gracias. Sí. Bueno, si ya no hay más preguntas, solo invitar a Cruz que siga adelante. Gracias, teacher, por todo, porque sí, sinceramente se lo agradezco. Fíjese que he aprendido bastante y hago el esfuerzo, como dicen algunos compañeros, porque me ha costado, porque hay varios años ya de no estudiar, pues, y pues ahí estoy metiendo ganas ahí, y estoy entrando con libros, todo, pero de su parte, pues, no ha tenido paciencia de pues, estarnos aquí apoyando, entonces estoy muy agradecido, teacher. Muchas gracias por todo, teacher. Ok, no problem. Bueno, entonces nada más me resta nuevamente agradecerles, invitarles a quienes no han cumplido con todas las actividades en la plataforma. Me gustaría saber si don Juan José logró entrar. Sí, teacher, sí. Ahorita estoy en eso, de hecho. Ah, ok, perfecto. Por eso no le había dado mis palabras, pero más que agradecerle, admirarlo por su presencia. Yo escucho a los compañeros hablar de que, pues, tenían años de no estudiar. Yo primera vez que estoy en un curso de inglés y venía -0, créanme, pero ahora ya tengo una basecita, probablemente me inscriba en el módulo 1 de alguna otra cosa para ya más o menos tener una idea de lo que voy, pero muchas gracias de verdad y un gustazo conocerlo, teacher. Ok. Ok, thank you. Bueno. Veamos, ok, ya nos tomamos un par de minutos, solo agradecerles nuevamente y esperando a Silvia por si tiene alguna pregunta. Thank you, I hope to see you maybe in the future. If you need my help, you have my phone number, you can write me, just identify it at the moment that you are going to send me a message. And if you consider that I can help you in something related with the language, I'm going to be here, okay? Okay, teacher, thank you. Okay, bye-bye, good night, take care, see you. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night, good night. Teacher, una consulta. ¿Hasta cuándo tenemos para finalizar las tareas de la plataforma? Según alguien me dijo que era hasta el 31, creo. Ah, ok, ok. Gracias, teacher. Good night. Ok. Ok, Silvia Patricia. Teacher, yo solo tengo como una duda. Ok. Pero en las preposiciones de lugar. Que se usan para, ajá, creo que era una de días festivos, creo. Sí. Y otra tenía que ver con días. Es que recuerdo que había un ejemplo donde se usaba. Quiero ver, permítame. Es uno donde dice at Christmas y otro donde dice on Christmas Day. Entonces eso me confunde un poco por las fechas. Ajá. Sí, es que generalmente cuando usamos at nos referimos a algo puntual, ¿no? Sí. Y en cambio el otro como que está hablando en forma generalizada, porque está diciendo que en los días de. Ajá. Y en cambio el at le está marcando un espacio completo. Es como más forma para entenderlo quizás mejor, es como en forma específica y el otro queda como más abierto, ¿no? Algo así. Sí, por ejemplo, el at, usted dice at a meeting room, at work, at the bank, especifica. Sí. Y en cambio el otro es como más amplio. Igual que esas preposiciones también en el modo de usarlos, pero quizás en los lugares, eso me confunde también, como por ejemplo me cuesta identificar cuando es como lugar, porque en unos lugares, dependiendo como sea, at school, entonces a mí me confunde eso con en la escuela o en school, entonces eso. Ok, permítame, quiero ubicarme sobre eso. No se recuerda qué número de clases fue lo de la... 16. See how to use prepositions. Creo que es el 19, no. 16 o 18. Tengo anotado viernes 19. Creo que es. O si no, debió ser el lunes 22 de agosto. Sí, sí, pero no, el número de la clase. Ah, no, esa no la tengo identificada. Porque conforme a eso yo tengo las diapositivas. Permítame un segundo que... Bueno, lo que voy a hacer es que le voy a enviar algo donde están más claras para que así se oriente más rápido. Porque... Ok. Permítame un segundito, quiero ver si... Sí. No. No. Sí, porque se me ha lenta a esta hora. Quizás por la lluvia que está. Se satura a veces en la noche. Debe de haber en algún lugar. Veamos si con esto le aclaro un poco. Creo que la que usé no fue esta, pero... Bueno, aquí están en las explicaciones en español. Por ejemplo, in no tiene problemas, ¿o sí? No, en eso no mucho. Más que todo es en at y o. Ok, permítame. Ok, el en on significa sobre, encima de algo, tocando algo, y se usa coloque delante de nombres de lugares con base como mesas, suelos, etcétera. Cuando nos referimos a lugares de una habitación, como techo, pared, para indicar que alguien está dentro de un transporte público o en una planta de un edificio. Sí. Por ejemplo, aquí dice the pen is on the table, they have a photograph on the wall. O también podría ser the bus, that apartment is on the second floor. Estamos dando una ubicación donde está. Eso sería referente a on y at. Significa en español en, a, al, cerca de, tocando. Se usa delante de edificios como casas, aeropuertos, universidades, para indicar que estamos dentro, antes de, top, bottom, parte inferior, y en off, al final de, para indicar acontecimientos como reuniones, oiga bien, fiestas, conciertos, deportes. Detrás de la palabra arrive, cuando nos referimos a lugares que no sean ciudades o países. Ahí tenemos algunos ejemplos. He's at home. He's at the theater. We are at the table. Estamos especificando dónde estamos. Sí. Luego, her name is at the top of the page. Estamos indicando dónde está el nombre. When did you arrive at the airport? Cuando llegó al aeropuerto. Son cosas bien puntuales. Ok. Bueno, ya lo de next to ya son otros apartados. Pero de igual manera yo le voy a compartir una página de un material para que ahí le aclare exactamente sobre el... De acuerdo, teacher. Algunas dudas, ¿sí? Vaya. Okay. Sería en WhatsApp, ¿verdad? Sí, sí. Okay. Creo que sí, porque no sé si aparece su nombre en el o no. Creo que no. Permítame. No me aparece. No le aparece. No, solo me envía un mensajito ahí, me deja un mensajito. Vaya, ¿sabes? Sí, ahí solo me dice, hello, teacher, ya, yo voy a saber. Vaya, ¿se lo envío mañana o ahora? ¿Cómo? Cuando guste. Vaya, ahorita lo voy a escribir. Ok. Vale. Ok, sí, ya cayó. Okay, thank you. And I'm going to send you the information. Okay. Okay, good night. Take care. Bye-bye. Muchas gracias. Buenas noches. Okay, igual. Adiós. Adiós.